La buena semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La buena semilla. Código postal 1166, Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La buena semilla. Día 29 de junio. La semilla de hoy la leemos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 46. Yo, la luz, dijo Jesús, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. La superstición. El sábado en el mercado vi dos mesas contiguas. En una se vendían piedras astrales. Se asegura la felicidad y la prosperidad aquel que lleve siempre consigo la piedra de su signo astrológico. En la otra se vendían Biblias a un precio muy inferior al que se vendían las piedras astrales. Muchas personas se detenían y compraban en el primer puesto, pero miraban con desconfianza al segundo. ¿Por qué esa tendencia humana a creer en los amuletos, piedras, medallas, etcétera, y a sentir tanta desconfianza hacia la Biblia, la palabra de su Dios creador? Porque el hombre tiene miedo al futuro, miedo a perder una relación o un trabajo, miedo a estar enfermo, a sufrir, a envejecer, a morir. La ausencia de una relación con Dios lo lleva a poner su confianza en imitaciones. ¿Estamos listos para creer en influencias, en buenos discursos, en teorías sin fundamentos, en vez de confiar en Dios? Preferimos la mentira a la palabra de Dios. El único refugio para conocer la paz, el sentido y el futuro de nuestra vida es tener una relación con Dios. Si le hemos dado la espalda, aferrándonos a creencias que lo dejan de lado o se oponen a Él, volvámonos a Él. Jesús, el Hijo de Dios, nos abrió el único camino que puede hacernos pasar de las tinieblas a la luz, del temor a la paz. Jesús es la luz divina. Su presencia en el que cree borra todo temor. Aún más, Jesús le promete su ayuda y su apoyo para el presente y le da certezas para el futuro. Es necesario leer la Biblia y creer. Esta fue La Buena Semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena@semilla.ch. La Buena Semilla, meditando en la palabra de Dios.